de Mesa Manantial. Disfruta de la calidad, el sabor y el placer del verdadero agua. Agua de Mesa Manantial, elaborada con los más altos estándares requeridos. Comunícate con nosotros y empezá a disfrutar del agua más pura y rica. WhatsApp 3434-289241. Agua de Mesa Manantial. Tu salud y tu bienestar para nosotros es lo primero. Hola, hola, bienvenidos una vez más. Esto es Plan B. Hoy tenemos la visita de Joana Urich. Creo que lo dije bien, Joana, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, Ari. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber aceptado. Por favor. Dije eso porque yo le pregunté a ella cómo se pronunciaba el apellido para no equivocarme. Pero no pasa nada. Podía pasar, pero no pasó. Re bien. Joana, contame un poquito, ¿cómo llegaste a esta profesión? ¿Te acordás de los inicios? Bueno. ¿Por qué elegiste esta profesión? Sí. Bueno, en el transcurso de la secundaria me acuerdo que una de las primeras profesiones que quería hacer era ser abogada. Bien. Después me di cuenta que no era lo mío, así que bueno, con el paso ya de los últimos años, aparte en la secundaria nos hacían hacer test y, sí, y esas cuestionarios y orientación, esas cosas. Vocacional. Exactamente, sí, como para saber más o menos para dónde, que, para dónde disparar. Sí. El ámbito de la salud era lo mío, me salía siempre, 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 mira, siempre. Qué bien. Y antes, bueno, de terminar, ya en el último año, decidí por completo que quería ser kinesióloga y quería ser kinesióloga y que a mí me gustaba y que yo quería ayudar a la gente por algún lado. Y me fui por ahí. Así que bueno, después tuvimos que investigar con mis papás, que a ver a dónde estudiar, claro, y para qué lado ir, porque bueno, obviamente... Hay chicos que tienen la posibilidad y chicos que no, y capaz que sí lo quieren o no pueden. Exacto. Así que bueno, pues. Y otra de las cosas más allá de lo económico, la distancia también. Había que irse de casa. Sí, sí, y a mí me cuesta un montón. Claro, ese es un tema, es un proceso. Yo soy re pegote de mi casa, de mi familia, de estar todos unidos y me costaba mucho. Así yo justo en ese momento tenía a mi abuela enferma también. Así que fue todo un tema tener que irse. ¿Y con qué te encontraste? ¿Con algo que te gustó? Hoy ya estás posicionada. Hoy podemos decir. Pero en ese momento, en el transcurso... En ese momento, sí. Bueno, cuando nos tocó elegir, que estábamos viendo con mis papás para dónde podíamos ir, yo estudié en Libertador San Martín. Bien. La idea era poder algo cerca, ya que, bueno, yo tenía a mi abuela enferma, entonces me volvía a los fines de semana para poder cuidarla yo y aliviar un poco a mis papás. Pero bueno, la verdad que cuando llegué allá fue todo una cosa distinta. Mundo nuevo. Sí, porque hay muchos chicos de otros países. Y bueno, la secundaria no es lo mismo que la universidad. Creo que primaria, que, secundaria y terciario o universidad son tres cosas. Cuando llegué fue todo una cosa. El primer año me costó mucho. No es que me costó adaptarme, sino que... era mucho contenido, muchos libros, uno no está acostumbrado a eso, entonces eran muchas horas de estudio, que a veces en la secundaria viste, vos estudias un día antes, o son poquitas hojas, nada que ver. Lo va manejando, no es lo mismo. Exactamente. Ahí te das cuenta. Fue todo un cambio, pero me encantó y siempre digo que disfruté muchísimo, muchísimo la universidad. ¿Pero te costó? ¿Vos terminaste en forma? ¿Te costó mucho? La carrera de kinesiología y fisiatría son 5 años. 5 años. Con la licenciatura. Yo entré en el 2015, sí, porque terminé la promo en el 2014. En el 2015 entré y terminé en el noviembre del 2019. Ah, bien. Así que... Un éxito. Y bueno, me tenía que dedicar a eso, no tenía que hacer otra cosa. No había que hacer otra cosa. Bueno. Así que bueno, sí, fue lindo, había que meterle. De hecho, no voy a decir que tampoco fue de horas y de lindo. Nada fácil. Obviamente tuve mis tropiezos, mis fracasos, mis días de llorar como loca en mi casa.
Pero vos estabas seguro que iba por ahí. Pero era por ahí, ni hablar. Encima nosotros arrancamos las prácticas ya el primer año. Vamos a, sí, vamos a hogares así de ancianos, geriátricos, y viste, hacemos ver a los abuelitos, le damos actividades. Entonces era como que arrancábamos ya el primer año y ya me gustó. Entonces dije, listo, es por ahí. Es por acá. Bueno, terminaste y tenemos que salir a ejercer. Y ahí, bueno, ahí ya te encontraste con otra realidad. Sí, 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 sí. Debo decir que, bueno, yo antes, unos meses antes de recibirme, ya estaba trabajando con una colega. Qué bueno. Amiga, qué sí, bueno. Anita, que le mandamos un besito. Seguro, por supuesto. Que como siempre digo, yo estoy súper agradecida de eso, porque, bueno, yo... ella me abrió las puertas para viste que poder... todos necesitamos que alguien ni hablar lo mismo antes de cuando estaba estudiando, me acuerdo que en unas vacaciones que fue dentro de los últimos años, no sabía qué hacer y le hablé a una de mis colegas, Luciana, y me abrió las puertas también para hacer prácticas con él, así que tuve práctica a lo loco. Claro, tuviste la posibilidad. Tuve la posibilidad y eso lo súper agradezco porque después, en el momento en el que yo realmente tuve mis propios pacientes, fue otra cosa. Fue otra cosa porque uno ya los atiende con otra naturalidad, con otra tranquilidad, es totalmente distinto. Y bueno, con Anita estuve... un año y largo, y bueno, después se me abrieron las puertas para tener mi propio consultorio. Yo me acuerdo porque parte de mi rehabilitación vos estuviste ese, sí, ese, sí, bueno, sí, bueno. Sí, Ari. Me acuerdo el dolor también. No, siempre no, está. No, no me quiero acordar. Bueno, hablando de dolor y de paciente, vos estás en, o sea, fuiste para un rumbo, o sea, ¿qué es lo que estás atendiendo como para que la gente entienda? La kinesiología en general tiene muchas ramas. La principal es la traumatología, pero después tenemos respiratorio, tenemos piso pélvico, que es una de las cosas nuevas, tenemos osteopatía. ¿Querés contarme qué quiere decir piso pélvico? Bueno, yo no estoy mucho en ese ámbito. Bueno. No estoy mucho en ese ámbito. Hay una de las chicas que es algo dentro de los últimos años que. Pensé que vos estabas así. No. Yo nada que ver por ahí. Bueno, nada que ver. Disculpa que te interrumpí, pero ¿para dónde? Por fuiste? Favor. ¿Para me dónde fui para la parte de traumatología. Bien. Que es, o sea, tenemos lesiones en general. Casi todas. Casi todo. Y una de las cosas que me gusta mucho, que me especialicé. En los últimos años fue en respiratorio. Ah, bueno. Respiratorio, es sí. Importante. Y más pediátrico. ¿Mira? Sí, porque mi lado va con que los la chicos. Parte más difícil, me parece, ¿no? No sé. No sé. A mí me gusta y yo lo tomo con. Me encanta. Sí. Yo sí. Como tener algo de maestra jardinera, capaz. Me pueden. Fue una de las cosas que quise hacer también que dije no. Ah, sí. Mirá, bueno, ahora ya está acá. Pero bueno. Exactamente. Sí. Vos sabés que sí, bueno, yo trabajo enfrente de donde estás vos y yo veo ahí algunos de tus pacientes. Sí. Pero veo variedad también. O sea, se ve que ayudás a gente grande también. Exactamente. Sí, 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 porque no tuve la especialidad, pero sí en la universidad tuvimos mucha formación. En la parte neurológica, la rehabilitación neurológica de pacientes con discapacidad. Entonces tengo, sí, unos 3-4 pacientes con discapacidad que atiendo algunos chiquitos. Qué honor ayudarle. Me encanta. Lo que más te llena es cuando vos ves el progreso del paciente. A veces lleva mucho tiempo, a veces no, pero el hecho de ver la felicidad en ellos y esa satisfacción de decirlo lograste vos, porque yo fui ayudita, pero el paciente es constante, tiene voluntad. Eso te iba a preguntar. Algunos nos cuesta, a mí me costó un montón. Sí, sí. Reconocer el... Que me lastimé, yo no quería reconocerlo al principio, como, ¿por qué fui a jugar a la pelota? ¿Viste? Bueno, pero eso pasa mucho. Me quedo con esa culpa de, ¿viste? Pasa mucho y sobre todo me pasa por ahí con algunos adolescentes que juegan a la pelota. Claro. Bueno, yo no soy adolescente, pero me pasó. Pero es una cosa de que vos los re querés ayudar y vos decís, bueno,
a ver, vamos a tomárnoslo con seriedad, esta lesión lleva tal y tal tiempo, tenemos que hacer esto, vos tenés que poner de tu parte, sí. Y así que las tareas en casa, no es, ¿viste? Magia. No es magia, ni hablar. Pero bueno, ¿viste? Ellos tienen una ilusión, que el partido, que la final, que la liga, que esto, que... Y yo, ¿cuándo ya puedo jugar? ¿Para cuándo puedo jugar? Sí, ¿la ansiedad? No. Es porque, muy difícil porque, llevar eso. Vos te lastimás y la piel solita, por ahí, una lastimadora. Ni hablar. Te raspa o te cae la moto. Ahora vos te quebrás, lastimás un músculo, un tendón. No tiene que venir primero cirugía, capaz. Exacto. Casi siempre. Exacto. Y después lo de ustedes. O sea, sí. Son días, horas. Siempre es un trabajo en equipo. Por eso, vamos a partir desde el médico, traumatólogo, el paciente y el kine. O sea, ¿vos sos un engranaje más o un elabón más? En el medio voy yo. Claro, exactamente. Pero para que no vuelva a la cirugía, pero para también para que la persona se rehabilite. Exactamente. Y después nosotros solemos por ahí derivar mucho a gimnasio, porque bueno, a veces no el paciente necesita tener una... Sí. Seguir con la parte de la rehabilitación por ahí en el gimnasio para no volver a lesionarse. Y sacando todo lo que es accidente o alguna otra tipo de dolencia, ¿el estrés? ¿Tienen algunos pacientes que llegan estresados? Sí, sí. Y que por ahí le agarra dolor de cuello. Es mucho. ¿Es yo natural? Justamente el otro día estaba hablando con una paciente y le digo, yo no sé si es como que este año estamos todos muy acelerados, sí. O qué es lo que nos está pasando. Yo sé que nos estamos acercando a fin de año y demás, pero de por sí este año fue muy complicado. Y vienen muchos pacientes. Yo siempre digo, las contracturas vienen por eso. O sea, el paciente se estresa, las posturas del trabajo. Todo es una carga, una mochila, que eso va formando las contracturas. Y después viene el dolor de cabeza, el mareo. El cuerpo, exactamente, exactamente. Y eso es lo que tenemos que aprender a cuidar. Sí. Que es fundamental. Sí, 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 sí. Porque todos sabemos que si tocamos fuego nos quemamos, pero a veces seguimos adelante con algo que no nos hace mal. Es muy complicado. Yo le digo a los pacientes, tómense por lo menos... Una vez a la semana que me digan, bueno, vamos vamos por unos masajes descontracturantes. No llegar al problema, digamos. Exacto, exacto. Porque sí, después cada vez eso se pone heavy. Uno dice, una contractura. ¿Viste? O empieza ay, me duele, ya se me va a pasar. O debe ser, estoy cansada. Pero en realidad eso cada vez va evolucionando y muchos pacientes terminan muy mal, terminan con fuertes migrañas. Sin dar nombre, dijo uno, ¿qué edad más o menos ya tenés pacientes? Tengo pacientes adolescentes. ¿Adolescentes estudiando? Con contracturas muy grandes. Claro. Sí, sí. Hasta, esta es época de maestras. Todas mis pacientes son, ahora viene la época de maestras. Maestras, jardineras, profesoras, de todo viene la época. Tenemos que cuidarnos más. Sí. Y no llegar al remedio de tomar pastillas. Sí, ni hablar. Se puede evitar eso, ¿no es cierto? Por supuesto. Por supuesto. Ayuda a que uno se cuide. Alivia. Para sí. Yo siempre digo a los pacientes que tampoco, en lo posible, automedicarse, no. Claro. No, ¿por qué? Porque el cuerpo se acostumbra y llega un momento en el que el cuerpo no va a responder a ese medicamento. O sea, hace un hábito y después... Exacto. Exacto. Sí. ¿Y el músculo se recupera? ¿El hueso también? El músculo se recupera, el ligamento se recupera. Todo, siempre el y cuando. El hueso se recupera. Siempre y cuando colaboremos. Sí, exacto, exacto. Haya algo recíproco de paciente aquí. Sí, sí, por supuesto. O sea, por supuesto. Todo tiene solución. Hay esperanza. Sí. Más allá del accidente o no. Hay cosas que se solucionan, digamos. Sí, sí, Ari, todo tiene solución, todo tiene solución. Aparte la medicina va avanzando muchísimo. Hay cirugía que ahora es así. No, hay veces que ni siquiera pensan cortar, es mediante la laparoscópica. O sea, la medicina evolucionó muchísimo y todo tiene solución. Cada cosa lleva su tiempo, claro. Eso sí. Yo siempre digo, cada cosa lleva su tiempo. No nos vamos a rehabilitar de una semana para la otra, ni de un día para el otro. Todo tiene su tiempo, pero tiene solución, por supuesto. ¿Sí? Genial. Joana, como para
ir cerrando la entrevista. Este es un programa que nació para dejar un mensaje a esa gente que va a estudiar algo como tu profesión, sí, o sí, cualquier otra profesión, sí, o para un mecánico. ¿Qué mensaje vos le darías a ese emprendedor o futuro profesional? Bueno, ¿cuál sería el mensaje, la vos palabra? ¿Sabes qué, Ari? Yo desde que me recibí tuve varios pasantes en el cónsul. Sí. Bueno. Y noto tanto a veces su nerviosismo por no saber si es la carrera, si no es, si es por ahí, si es el camino, qué hago, qué. Yo siempre digo que prueben, que eso justamente es lo que uno tiene que hacer para saber si es o no es. Y que cuando estén en el camino, va a haber miles de tropiezos. El camino no es fácil, pero no es fácil ni para un profesional, ni para un emprendedor, no. Ni para nada es fácil. Nosotros no tenemos la vida facilísima. No, siempre tenemos tropiezos. Y dentro de esos tropiezos aprendemos. Siempre digo, yo tuve miles de fracasos, miles de exámenes desaprobados, parciales, finales, recursar una materia, que siempre les digo eso, no teman en tener que volver a cursar una materia. Eso no quiere decir que vos vayas a ser un peor profesional o un mejor profesional. No, todo. ¿Te costó eso? Y bueno, hay que meterle de nuevo. Es así. De dejar eso, que no importa los fracasos, no importa cuántas veces nos tengamos que caer, y hay que volver a levantarse. La vida consiste en eso también. Es parte del show. Uh-huh. Bueno, Joana, la verdad que me encantó la charla. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en alguna otra oportunidad. Bueno, Ari, esperemos que no sea en el consultorio. No. Ahora mete gol, más yo no hago más fútbol. Es más, me da miedo trotar. Ya me dijo la última vez que fui al control, hace bastante, me dice, tenés que empezar a moverte, empezar, sí, a probar, porque se te va a aparecer una cucaracha, va a querer reaccionar y va a tener miedo. Bueno, y vos sabés que, Ari, mucha gente cree que a veces, viste, cuando uno tiene un dolor, una dolencia, una molestia, que lo ideal es quedarse quieto. No, yo siempre le digo lo contrario. El cuerpo necesita moverse. Sí, sí, sí. El cuerpo necesita moverse, así que tenemos que estar preparados para cualquier reacción. Por supuesto, el cuerpo necesita movimiento, así que Es verdad. Hay que moverse. Exacto. Bueno, mil gracias por haber estado. Por favor, a vos por invitarme. No, por favor. Vamos a un corte publicitario y vendimos para el cierre. Manantial. Disfruta de la calidad, el sabor y el placer del verdadero agua. Agua de Mesa Manantial, elaborada con los más altos estándares requeridos. Comunícate con nosotros y empezá a disfrutar del agua más pura y rica. WhatsApp 3434-289241. Agua de Mesa Manantial. Tu salud y tu bienestar para nosotros es lo primero.
Bueno, una vez más hemos llegado al final del programa. Hoy voy a dejar una pequeña frase de Bob Bennett: el éxito no tiene que ver con lo que tienes, sino con lo que eres. Nos vemos la próxima semana.